Listo. Maricones, ¿a dónde van? ¿A dónde vamos? Europa, tal vez. No, primero vamos a hacer Londres. París, Italia. Ustedes dos, mirá. Pelotudo. Le vamos a mandar, ¿saben qué? Una postal de la Torre Eiffel, ¿no, Dani? La Torre Eiffel. Por la tele vas a ver la Torre Eiffel, vos. Escucha, si supiera este, ¿no? ¿Si supiera qué? ¿De dónde venimos? De sacarnos fotos, nos vamos a bailar el tango a París. ¿Y así te sacaste foto? ¿Con Miguel Soto lo tenés? ¿Qué lo va a conocer? Mira lo que son esos pantalones, ¿dónde sacaste esos pantalones? De pintusa. Qué envidia. El barrio siempre trae envidia. Sí, mamá. ¿Cuándo nos van a avisar? No sé, no te hagas el bocho. Yo no, ¿qué te dijo que me hago el bocho? Tranquilo. Sí, lo que pasa es que a Bobanina no te rompe los huevos como a mí me lo rompe su Yai, ¿viste? Si en esta fallamos, a mí me mata, loco. No te va a matar, a vos no te va a hacer nada. Mirá, esta mina ya con su nube de pedo ya me tiene la pelota por el piso. Igual todavía que te va la de mina, vos y todavía no entendés nada. Yo si querés te puedo enseñar, boludo. Cuando tiene la tetita, viste, para tocarle se le para el pezoncito, se le para, como un timbre, boludo. O como embocarle en la concha, ¿sabes? ¿Qué concha? La tuya. Thank you.
ni vos ni yo supimos cuál se perdió, ni dónde el bien ni el mal tuvo un día final y otro día comenzó. Yo duermo mal porque en la noche me enterrás. Mi corazón bebe, pero habrá de beber mucho, pero mucho más. Hey, ¿cómo te va? Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro. Hoy viendo el calvario con la cruz del mismo error, te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Te equivocaste con tu arroyo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Pasa que yo ya casi termino. ¿A dónde fuiste? Nos sacaron unas fotos. Qué linda que estás. ¡Ey, che! ¿Nos somos mucho acá adentro? Hola. Hola. No, nada, no, 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 no,
¿Cuántas veces te lo enseñé? Camina como hombre. Che, uno más, boludo. A ver. Me pareces un furro. Si me das a cagar, duro. Che, boludo. Pero voy a la cantera, me parece que es mejor, ¿eh? Te va a salir mucho mejor. Sí. Daniel. Te mates una. Daniel, ¿estás acá? Sí. Che, boludo, la figura que vimos los otros días. ¿Cuál? La que me mostraste. Está buena esa. ¿Vos la hiciste? Sí, yo la hice. ¿En dónde? La de la colgada. Ayer. La que hicimos ayer. Sí, sí. Ah, la colgada. Sí. Mostraste la Mariano. Así que hace Mariano. Bueno. Dale, con onda. ¿Qué te pasa, mi mamá? Bueno, ¿viste? No, lo sacamos. ¿Estás enojada conmigo? Atrás, no. Con la pierna izquierda. Che, para. ¿Qué pasa? ¿Por qué no están practicando? Vení, quiero hablar un minuto con vos. Che, negro, ¿te acordás la Montesino que me pasaste la otra vez? Está rompebola, negro. Estuviste muy bien en la audición. ¿En serio? Lo sabés, ¿no? Puede ser. Mirá, yo veo cientos de bailarines todos los días. Unos mejores, otros peores. Pero lo difícil de ver es bailarines auténticos. Vos sos auténtico, pibe. ¿Tú hace que bailás con ella? No, hace poco tiempo. Esa piba no va. ¿Qué ella? ¿Cuál? ¿La morochita? No, con ella no puedo. Es la novia de mi mejor amigo, el que fue la otra vez conmigo a la audición. ¿Veniste con ella mañana? No, con ella no. ¿Pero querés viajar o no querés viajar? ¿Querés viajar a Europa? Veniste con ella. A las 11 te espero. En punto, no me falles. Hacerlo. No lo voy a hacer. No puedes pedir que cambiemos la pareja así como así. ¿Quién es él? Es el mejor bailarín del mundo. No le puedes decir que no a Miguel Soto. Suyay te va a esperar a la salida del laburo para empezar a ensayar. No lo voy a hacer. ¿Por qué, Daniel? ¿Qué? ¿Porque te doy lástima? No me puedes hacer esto a mí.
auténtico pibe. Auténtico pibe. Mariano. Tu corazón.